El Mayab es un lugar impresionante que oculta una cantidad incalculable de tesoros. Cubiertos por sus selvas y bosques, se encuentran impresionantes palacios, templos y plazas que albergan algunas de las más impresionantes y enigmáticas expresiones pictóricas que ha dejado la humanidad. Pinturas murales, mosaicos y tapas de bóveda pigmentadas adornan las antiguas paredes mayas y nos ofrecen un vistazo no solo de la cosmovisión, sino de la capacidad artística de esta antigua cultura. Pero los mayas también dejaron un tipo de expresión menos formal, más rudimentaria, que no formaba parte del diseño original de los edificios. Estoy hablando del graffiti maya. ¿Por qué querrían los antiguos habitantes del Mayab desfigurar las paredes de los viejos edificios, tal como lo hacemos en la actualidad con recintos típicamente ajenos? A lo largo de los más de 20 siglos de cultura maya, la región vivió infinidad de cambios políticos y territoriales. Guerras, cambios climáticos y descontentos sociales provocaron el abandono de las grandes capitales, dejando que sus majestuosas estructuras fueran invadidas por la naturaleza, solo para ser redescubiertas por grupos migrantes décadas e incluso siglos después. De esta manera, los edificios que alguna vez fueron reservados para las élites, ahora eran ruinas que podían ser ocupadas por cualquiera que las reclamara. Y los nuevos ocupantes no dudaron en personalizar su nuevo hogar, raspando y pintando las paredes. Hoy les voy a mostrar algunos ejemplos de auténtico graffiti maya producido incluso siglos antes de la llegada de los europeos al continente. Para eso me adentré en la selva del sur de Campeche para visitar el sitio de Pasión del Cristo con mi viejo amigo Elí Alejo. Órale. Chacá, o sea, chacá. Chacá rojo. O sea, hay dos tipos, chacá uno blanco y ese. Llaman chacá blanco, chacá rojo y sac chacá, pues sac es blanco. Sí, blanco, blanco. Sac chacá. Sacap, ah, sac chacá. Sac, sac. Sac chacá. Ok. Un poco visto que se estuvo. Era. Órale. El sitio de Pasión de Cristo se encuentra en el corazón de uno de mis lugares favoritos, la región Riobec, en el sur del estado mexicano de Campeche. El estilo Riobec típicamente se caracteriza por una arquitectura tendiente a la horizontalidad, con edificios largos flanqueados por una o dos torres de esquinas redondeadas que sostienen templos en sus cumbres. También hay un estilo conocido como Riobec atípico, representado por el sitio de Xpujil, que se destaca por la añadidura de una torre extra en medio, sumando tres en total. Las estructuras ostentan una decoración de mascarones y lo que se conoce como narices de chac. En general, todo muy elaborado, hecho a base de mosaicos. Las puertas están enmarcadas con la boca del monstruo de la tierra o de la montaña, que es un concepto compartido por toda Mesoamérica y que alude a que la humanidad salió de una cueva en tiempos primigenios. Lo curioso de estos templos es que son falsos, y me refiero a que los recintos suelen ser demasiado pequeños para usarse o de plano completamente sólidos. Las escaleras que llevan a ellos son muy empinadas, con escalones demasiado angostos como para ser siquiera operantes. Estos conjuntos templo-pirámide además se van haciendo más angostos conforme se acercan al tope, como para dar un efecto óptico de más altura. Sin duda, la intención de los arquitectos era inspirar asombro más que edificar recintos utilizables. Citando al arqueólogo Michael Coe, pareciera como si los arquitectos quisieran imitar los grandes templos de Tikal sin tomarse demasiadas molestias. Acá inicia uno de los. Una bóveda. Allá vamos a entrar los grafitis. Órale. Luego de un complicado viaje en moto por terracería lodosa desde la casa de Lee en el ejido 20 de noviembre y una caminata cuesta arriba por la selva, llegamos a la estructura 1 de Pasión del Cristo, que es donde se encuentran los grafitis que buscaba. ¿Ah, sí? Ah, sí, es cierto.
El edificio se encuentra sobre una ladera que ofrece una excelente vista de la selva y las montañas, así que nos paramos a inspeccionar la parte exterior del recinto y a disfrutar del panorama antes de entrar. ¿A qué nivel estamos de altura? ¿Tras el piso? Como cerámica, como practica pintura. Órale. Entonces dice ella que le puede extraer al árbol de caoba y de tinto. Una vez adentro me encontré dentro de un cuarto largo cubierto con una característica bóveda maya. Eso no me sorprendió gran cosa. Lo que sí me llenó de asombro fue que las paredes aún conservan parte de un repellado pulido muy liso y unas molduras rectas de estuco muy fino. El cuarto adjunto, que es más pequeño, parece aún conservar su dintel de madera original. Sí, se ve viejo como, sí, como para sí, ser antiguo. Sí, es original. Aunque es común encontrar dinteles de madera en el área maya, estos suelen ser montados en épocas más recientes por arqueólogos o universidades. Eli y yo especulamos que este no se ha deteriorado porque la lluvia no ha llegado a él. Es dintel de madera, sí. Madera de tinto. También nos pusimos a deliberar acerca de los agujeros en la piedra descubiertos por el desgaste del estuco en la pared, si suelen encontrarse en la misma altura, en paredes opuestas o encontradas. Una especulación personal es que su propósito fue colocar un poste atravesado de lado a lado para colgar alguna especie de cortina o separación. Ahora llegamos a la parte más interesante del sitio, y la razón principal por la que estoy aquí, los grafitis. Los primeros son meros rayones, formas geométricas y hasta el ala de un ave. Eso de aquí. Incluso encontré este patrón semejante a un par de cuerdas o serpientes enroscadas sobre su eje, que para los más conspiranoicos de entre nosotros podría parecer una secuencia de ADN. Van a destruirlo, sí. Pero se pone más interesante porque los demás dibujos son más antropomorfos. Pero ahí se ve la boca, órale, los ojos, la nariz. Sí, uh-huh. parece mixteco. Uh-huh. Wow. Este personaje, por ejemplo, tiene el estilo de los códices mixtecos como el Vindobonensis. Nariz, bueno, un ojo, nariz, barbilla, boca abierta. Wow. Podría tener influencia mixteca. Podría tener influencia mixteca como en el norte de Belice, en un lugar que se llama Corozal. Corozal, lo he escuchado, hombre. Corozal, está ahí cruzando. Pero definitivamente la cereza del pastel son los últimos tres. El primero es el dios Chak, tradicionalmente relacionado con la lluvia y el relámpago, cuya característica principal es su nariz alargada y sus anteojeras. Este ejemplar está plasmado con carbón e incluso muestra lo que parece un collar de jade, orejeras y un tocado de plumas, aunque no tengo idea de lo que representa la figura triangular que tiene entre sus manos. La siguiente imagen representa al dios creador Itzamna, acompañado de otro personaje que no alcanzo a reconocer plenamente. Yo opino que es un intento fallido de dibujar el mismo personaje.
Me parece asombroso que los personajes están en la misma posición sedente y de perfil como están en el Códice de Dresden, un documento del posclásico, lo que me hace preguntarme un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué tanto se distribuía en este tipo de libros? ¿O habrá tenido acceso a alguna información privilegiada quien los hizo? No, deja un teléfono otro pedo. La tercera figura, a diferencia de las últimas dos, está raspada en el estuco. Es un personaje bastante imponente con un tocado bastante estrafalario. Podría tratarse de una persona importante, ricamente ataviada, aunque también podría ser la imagen de un sacerdote vestido como el dios del maíz, o incluso como el dios del viento, a juzgar por la forma de su boca y basándome en los estudios del antropólogo Karl Taube. Pero para saber realmente habría que estudiarlo más de cerca. Finalmente, antes de despedirnos de este increíble sitio, fuimos a dar una vuelta al segundo piso, que solo consiste de una bóveda y al que no pude entrar porque había un nido de avispas. En realidad no había mucho que ver porque se trataba de un cuarto muy pequeño, así que no me perdí de mucho. De regreso pasamos por el muro que estaba junto al hoyo por el que entré a la cámara principal. Como es su costumbre, Eli me iba informando acerca de la flora y la fauna que íbamos viendo por la selva. Sí. Queda tantito para que lo mate. Ahí nacieron, güey. Órale, ¿qué es? Este es... ¿Ya has escuchado la perdiz? Sí. Ese es una origaita, perdiz, pero esta se llama... Por cierto, Eli es un tipo bastante interesante. Su curiosidad natural lo ha llevado a conocer un buen número de ruinas en la selva, sitios que ni siquiera sus vecinos saben que existen. Pero ya les voy a contar acerca de él en el próximo video.